dum 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 nos sigue pegando abajo. Da, 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 sigue pegando abajo. Da, 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 bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por venir, somos el grupo Midori, creo que ya sabían todos que somos Midori, pero igual los comentamos. Vamos a hacer varios temas, como algunos, no importa cuántos. Les agradecemos a todos por venir, finalmente se nos dio un sueño que era estar en la calle Corrientes, y hoy gracias a ustedes estamos aquí en The Cavern, calle Corrientes, así que vamos a disfrutar y compartirlo, ¿les parece? Ahora vamos a hacer un tema, se llama Stand By Me. Do 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 do. When the night has come, do do, and the land is dark, do, and the moon, do, is the only light we'll see. No, I won't be afraid. That's as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Do, 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 please. Dum, dum, so darling, darling.
Bueno, saben que The Cavern es un lugar que le hace homenaje a los Beatles. Pará. Pero, ¿me estás diciendo que vas a presentar la canción de los Beatles? Te estoy diciendo que voy a presentar la canción de los Beatles. ¿Me dejás? Suyo. Estamos en The Cavern, un reducto Beatle, así que vamos a cantar una hermosa canción, Yesterday. No. Vamos a cantar Blackbird. De los Beatles, Blackbird. Gal. Quedamos con Blackbird. Escuchame. Yo la vengo remando hace varios años, vos empezás este año. Don't be careful who you are.
Mama say, 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 m
saben que lo que hacemos se llama mashup. Mashup es una especie de género en el que mezclamos canciones. De repente aparece una canción de, como recién que estábamos cantando, de música ligera, mezclada con un tema que se llama Somebody y con otro tema más que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa, pero antes también aparecían otros temas como Stand By Me con un tema de Sting. Y bueno, y así vamos armando temas. Y lo lindo es como ir encontrando entre medio del tema qué canción estamos cantando, porque se van mezclando, se van armando y queda esto que armamos que a nosotros nos encanta y lo disfrutamos mucho de hacer. Seguimos ahora con otro tema que es también, se llama Jijiji y está mezclado con un tema de Silencio, que es de Tambiónica, no, de Los Tipitos, de Los Tipitos, y dice algo parecido así. Bom, 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 bom. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace rico. Presente hoy un ex integrante de Midori, ex o actual, no sé, se llama Mija, está por ahí, le dedicamos este tema, se llama Todos los días un poco, de León Gieco, dice... La, 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 la. See you.
dije al viento, esta nube aquí paró. Bueno, ¿cómo están para cantar con nosotros? Ah, sí, no, un poquito más de onda, de vuelta. ¿Cómo están para cantar con nosotros? Ahí va. ¿Se puede prender la luz de todo acá? ¿Del estadio? ¿Del Luna Park? ¿Podés prender? Bueno, la idea es dividir, vamos a dividir a todo nuestro público en tres partes. Hasta acá, de acá para allá, grupo 1. De acá para allá, grupo 2. Y los que están arriba, un aplauso, que están arriba. Esto es lo que va a cantar el grupo 1, ¿está? ¿Va? Vamos a probar, ¿verdad? 1, 2, 3, va. Muy bien. Paramos acá, vamos a mostrar al grupo 2 lo que va a hacer. Vamos a cantar con Nore. La, la, la. Muy bien, mira bien, ¿eh? Paramos acá un minuto, paramos allá. Luis, vos seguís. Y acá vamos a hacer arriba.
Los aplaudimos nosotros a ellos también. Ahora quería compartir con ustedes algo que es como el espíritu de lo que es Midori. Ayer esto no sabe nadie que lo iba a leer, pero una compañera nuestra mandó un mensajito por WhatsApp que creo que un poco concentra todo lo que nosotros queremos, hacemos y tenemos en Midori. Así que se lo leo, cortito. Son 8 páginas más o menos. Se acerca el gran día, Midoris. Hagamos un último esfuerzo y repasemos todo para el ensayo de mañana, que fue ayer. Así le sacamos el jugo, que hay mucho por hacer y por cantar. La muestra va a salir genial porque tenemos un repertorio copado y un director de la hostia que nos hace soñar mejor año tras año. Lo más importante es que este grupo de lindas y queridas personas se reúne semanalmente a cantar por el simple hecho de que nos gusta hacerlo y la pasamos muy bien juntos. Esa es nuestra esencia y el espíritu de nuestro querido Midori. A disfrutar. Bueno, vamos con... Eso es lo que sentimos nosotros cada vez que venimos y cada vez que estamos. Do 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 do
Escucho el beat de un tambor entre la desolación, la televisión está en la vidriera. Quiero ver, yo no quiero meterme en problemas.
Yo tan solo les digo que va a ser mejor hacerte. Yo no quiero entrar en la anarquía. Yo no quiero vivir como días. Tengo algo que darte en mi corazón. No hay fuerzas alrededor. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Bueno, llegamos al último tema de la noche. Bueno, es el último, ¿qué vamos a hacer? Todo llega a un final, todo termina, decía Noche Jenny. Bueno, llegó el momento de los agradecimientos. Agradecerle a la gente de Kaun que nos abrió las puertas acá y que nos está recibiendo y atendiendo. Y la verdad que nos abrió el escenario, las luces, el sonido, todo. Realmente nos sentimos muy cómodos, nos atendieron muy bien, así que muchas gracias a ellos. Un aplauso. También un aplauso muy especial para todos ustedes que han venido esta tarde a compartir nuestro sueño, que es haber cantado en la calle Corrientes. La verdad que nosotros empezamos hace 4 años y todos los años creo que comentamos algo parecido, pero nunca imaginábamos que íbamos a llegar a estar haciendo lo que hacemos y a disfrutar tanto de lo que hacemos. Y de estar acá, ¿no? Esta noche compartiendo y cada año agregando temas nuevos y encontrándole una sonoridad distinta y encontrándole un gustito en cada canción, que nos vamos afianzando y vamos logrando esto de compartir entre nosotros primero, que es algo que lo hacemos todos los lunes o martes, depende el día que ensayamos, y que realmente lo disfrutamos mucho de todo lo que hacemos. Tenemos un director, un gran director, que es Tomás Meyerwolf, que está ahí. Él también, año tras año, viene diciendo que nunca imaginaba que iba a llegar a estar acá con nosotros, a aguantarnos tanto tiempo, y que lo hemos sorprendido y él nos sorprende en cada ensayo. Así que nosotros estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Y también agradecerle especialmente a Marie y a Marce y a Chimi, que nos abren sus casas en todos los ensayos y nos reciben siempre con muchas ganas. Y bueno, y vamos a aprovechar ahora para presentarnos, ¿les parece? Vamos a empezar acá por uno de los nuevos integrantes, que es Gad. Tito es otro de los nuevos integrantes que tenemos también. Nore, que no es de las más viejas. Marce. Cari, mi compañera de cuerda que me soporta, Luis, Cari también,
Dani, Marie, Pichón, gracias Mario, Chini, Patri, y a una que hemos repatriado, que es Cine, que estuvo un año sin venir a la radio. Así que bueno, con este tema nos despedimos, gracias a todos por venir. Bueno, y Mario. Bueno, gracias a todos por venir, vamos a cantar el último tema, que es un tema que no lo voy a decir.
dum 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 I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Then I think to myself. Because I'm happy.